En el día de hoy, después de ya 11 días de acampe, de no tener respuesta, digamos, de Telefónica Argentina y de ningún funcionario, ni tanto provincial como nacional, hemos hecho una medida con los compañeros en profundizar, de meternos en el edificio de Telefónica Argentina, en el hall central, pacíficamente. Lo cual forzar para tener una reunión con Telefónica de Argentina, porque entendemos que si no nos estamos convirtiendo en una postal de la ciudad, acá de Corrientes y Maipú. Hoy estamos en una etapa que todos los dirigentes políticos están en plena campaña, sacándose fotos, prometiendo cosas, y hoy tenemos acá 70 compañeros que están en la calle y no se ha acercado, digamos, ningún dirigente político, digamos, a ver cómo estamos, qué nos falta. Sí quiero decir que se han acercado algunos diputados nacionales, como Víctor de Genaro, que estuvo con los compañeros, estuvo en asamblea, también estuvo Vilma Ripoll. O sea, quiero separar, digamos, a compañeros, digamos, de todo lo que es, yo digo, hoy quien conduce este gobierno es el oficialismo. Creo que acá hay un clientelismo terrible, está a la vista, de que hace 11 días que los compañeros están acá en la calle y que nadie se acerca, o sea, llama fuertemente la atención, que a veces hasta los medios, porque nosotros estuvimos acá viviendo, y yo ya lo digo así, viviendo en el año 2013, en lo cual teníamos prensa, tenía mucha difusión esto, y hoy por hoy, o sea, hay tantos intereses, digamos, que Telefónica yo creo que está teniendo una pata, digamos, también en cada partido, de que hoy se está jugando las elecciones presidenciales, que por eso también están controlados hasta a los medios. Y ellos son parte también del manejo de los medios, porque cuando sale la ley de medios, y ellos también son los dueños de Telefe, son los dueños de 2 millones de canales y medios, canales chicos, canales grandes. Entonces me parece que estamos ante un escenario muy, muy complicado y muy complejo, y hay una desigualdad terrible, digamos, entre lo que es la lucha esta y con lo que es estos monstruos capitalistas. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, digamos, es primero que actúen también los funcionarios, tanto el Ministerio Nacional como el Ministerio Provincial, que tomen carta en el asunto, porque esto no es político. Yo hablé mucho ahora de las cuestiones políticas, esto no es un conflicto político, esto es un conflicto que tenemos nosotros hoy, 70 familias que están en la calle y que estos compañeros tienen que llevar el plato de comida. Y, sí, y para profundizar, ir un poco más allá, estos compañeros, no es que el trabajo no lo tienen, el trabajo estos compañeros lo tienen, porque la plata en este momento, hay un montón de líneas de teléfono que están rotas, hay un montón de pedidos que no se están instalando porque no hay mano de obra. Entonces acá hay otro tipo de puja y lo están transformando en una situación, la verdad, que es muy macabra, porque lo están transformando, ellos lo quieren transformar, que esto es político, y acá estamos teniendo compañeros que se están recagando de frío, y hay que decirlo así, en esos términos, porque hoy tuvimos una temperatura a la mañana de 0 grados, y hay que vivir con 0 grados en el asfalto. Entonces, la verdad que a mí me indigna, sinceramente, el poder político que hablan, o este gobierno que dice ser tan nacional y popular, que se llena la boca hablando, y que no venga ningún funcionario acá a ver en qué situación está esta gente, si esto es político. Yo quiero que vengan y vean si es político. No que lo digan por ahí a través de un medio. Hace más de 25 años que estamos encuadrados en el sindicato de UOCRA, que es el gremio de la construcción. Estamos encuadrados en la 22250. Nosotros venimos peleando ya hace muchos años, pidiendo el encuadre, porque nosotros somos telefónicos, nosotros no hacemos trabajo de construcción. O sea, nuestros compañeros son quienes se suben a los postes, quienes instalan una línea cuando cualquier persona llama por teléfono a solicitar una línea, una PYME, una empresa, cuando la gente pide servicio de internet, son los compañeros que van a las casas, ponen los modem, ponen los cables. Entonces me parece que ningún compañero va a una casa y levanta una pared para meterle, digamos, ¿cómo se llama? Un paredoncito para meter el gabinete de la computadora. No creo que ningún compañero se suba un poste y haga una pared arriba de un poste. O sea, no tiene nada que ver acá la construcción, digamos, con la actividad que nosotros hacemos. Nosotros somos telefónicos, somos técnicos, hacemos trabajo técnico, y obviamente que el fraude laboral que hace Telefónica Argentina es ese. O sea, es una cuestión, porque no es lo mismo el convenio telefónico que el convenio de la construcción. Y sin faltar respeto a los compañeros de la construcción. Somos, digamos, dos ramas totalmente diferentes. A Telefónica lo que conviene tener a un gremio como la UOCRA, y aparte también que no es tan solo el tema que venimos en una disputa hace muchos años de encuadre, sino que ahora también utilizan a las patotas sindicales para recagar a palo a nuestros compañeros, porque en la ciudad de La Plata, creo que por ahí lo que tu pregunta venía, en la ciudad de La Plata tuvimos un delegado nuestro que entre ocho patoteros del Pata Medina le rompieron la cara, le rompieron los anteojos, le rompieron todo el cuerpo, en lo cual a otro compañero nuestro
que es vocal del sindicato, le pintaron la cara con aerosol, el cuerpo con aerosol, y como yo ya lo he dicho por muchos medios, eso son prácticas del pasado y hace ruido. Y nosotros no queremos un Mariano Ferreira en las telecomunicaciones, como algún diputado descerebrado salió a decir por ahí que iba a haber otro Mariano Ferreira. Nosotros no lo queremos en las telecomunicaciones. Y si llegaría a pasar una cosa así, vamos a responsabilizar, digamos, a Telefónica Argentina, al gobierno nacional, porque ellos son cómplices de toda esta situación que está pasando. El Ministerio de Trabajo, hoy a través de la Policía Federal, tuvimos un llamado, digamos, que no es una funcionaria, una secretaria del Ministerio, que quería tener una audiencia con ella, para charlar de la situación. La verdad que me parece una falta de respeto, porque nosotros, me parece que acá tiene que atender un funcionario como Tomada o Noemí Real, digamos, porque esto es un conflicto, que no es un conflicto que estamos, no sé, en la puerta de un kiosco bloqueando un kiosco. Estamos hablando de 70 familias que están en la calle y que hace 11 días en el centro de la ciudad, acá en Corrientes de Maipú, que es un lugar emblemático donde pasan turistas, creo que se han enterado a través de los diarios también, de que estamos durmiendo acá en la calle. Entonces nosotros queremos ir a hablar con un funcionario que resuelva de fondo el conflicto. No queremos ir a perder tiempo o a que te verdugueen como nos han verdugueado más de una vez en el Ministerio de Trabajo. Que los conflictos, cuando se inician, día 1, día 2, día 3, día 4, ¿no? Van pasando los días. Los compañeros, a medida que pasan los días, van perdiendo el miedo a todo. Porque cada día que la angustia que siente un trabajador, yo lo decía en el año 2013, cuando me tocó en aquella oportunidad yo estar siendo despedido, decía que nadie sabe lo que siente un trabajador en ese momento, la angustia que siente, porque atrás de eso hay hijos, hay familias. Entonces yo digo de que cada día estos compañeros, hoy teníamos compañeros que planteaban que nos vamos a colgar arriba un edificio y nos vamos a tirar con los arneses de allá arriba, porque el grado de situación, como está la cabeza de compañeros, psicológicamente, están destruidos ya. Y obviamente que es el repudio y la calentura que uno tiene, porque estos tipos lo que están apostando es a quebrar a los trabajadores, y son laburantes. Entonces me parece que como clase trabajadora, nosotros como CTA, como central, estamos apoyando, y como organización sindical, a nuestros compañeros, porque entendemos que este conflicto no nos pueden quebrar, porque no es que lo quiebran a Huetel, que quiebran a toda la clase trabajadora, porque esto es un mensaje claro que quieren dar desde una multinacional como Telefónica Argentina, que es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, este es un mensaje para toda la clase, y nosotros también invitamos a todos los sectores a participar, porque esto no es un conflicto cerrado, que es sectario, no, esto es un conflicto que es de toda la clase trabajadora. Por eso es muy importante apoyar este conflicto, es muy importante venir a estar con los compañeros, a compartir un mate, hacer una caricia, que eso ayuda mucho, digamos, para poder seguir sosteniendo y pasando. Y la verdad que espero que Telefónica y el gobierno también tome intervención y nota de todo lo que está sucediendo, y que estos compañeros puedan volver a trabajar y a estar con sus hijos, con su familia, que es lo que más deseamos nosotros. Como verán, nos hemos retirado de la comercial, queremos dejar un gesto también, que somos laburantes, no andamos tomando edificios, hace 11 días que estamos acá. Simplemente lo que hicimos hoy es profundizar las medidas, nada más que eso. Y esto sigue, planteamos una reunión con Telefónica Argentina. Hoy la posta y la pelota la tienen ellos, digamos, el primer día la tenían ellos, pero hoy la pelota yo se la puse en la mano, se la di en la mano. Bueno, ahora resuelvan, porque si no, nosotros vamos a profundizar el conflicto y no vamos a estar en una comercial, vamos a estar en todas las comerciales de Capital Federal. Entonces, ellos son quienes tienen que dar la respuesta. Y nosotros hoy aguardaremos, digamos, novedades, y si no, bueno, a partir del día lunes, porque no nos olvidemos que también este fin de semana es un fin de semana especial, porque acá hay muchos papás, la mayoría son papás los que están acá, y es el Día del Padre. Entonces, me parece que es un grado de inflexión también este fin de semana, y duro para los compañeros, así que hoy sería un gran día si esto se puede resolver.